Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgar TP. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Los que quieran que se entienda que el verdadero ladrón es Songul, espero su apoyo con 1000 me gusta. Songul espera escuchar buenas noticias del hombre. El hombre dice por teléfono que Zeynep murió al caer por un acantilado. Songul se pone feliz después de esta noticia. Songul cree que se ha deshecho de Zeynep y le pide a Kanan una taza de café. Más tarde, cuando ve a Zeynep frente a él, se enoja. Busca al asesino. Dice que lo mató. Vi al hombre caer por el acantilado. Songul dice que deberías haber esperado hasta el final. Al escuchar la conversación, Kanan se asusta. Zeynep va a la cocina. Sube las escaleras hasta los gabinetes de la cocina. Songul acosa a Zeynep. Por eso el frasco que tiene en la mano se cae y se rompe. Mientras Zeynep se agacha y quiere recogerlo, el enfado de Songul continúa. Alil llega a este ruido. Abraza a Zeynep y la levanta del suelo. Songul lo llama incompetente y quiere darle una bofetada. Pero Alil no lo permite. Luego la toma de la mano y se la lleva. Gulan y la señora Songul quieren mantenerte alejado de mí para protegerte. Simplemente dice que sus estilos son diferentes. Gulan dice con calma y la señora Songul está muy enojada. Alil dice, entonces, ¿qué soy yo para ti? ¿Salvador o no? Alil le pregunta a Zeynep, ¿soy tu salvador o alguien que te mete en problemas? La señora Nevin le regala un camisón a Gulce. Yusuf atrapa a Gulce mientras los mira en el espejo. Está muy avergonzado. Dice que esto te sienta muy bien. Luego dice que se va a trabajar para no pasar más vergüenza. Según mi abuela, eres mi favorita. Él ora por nosotros todos los días. Según tu tía, eres mi enemigo, ella cree que intento matarte todos los días. Según tu hermana, eres alguien a quien te arrastro de un lugar a otro. Alil dice lo que tú digas, lo llamo destino. De alguna manera, dice, los caminos siempre conducen al mismo lugar. Cuando Gulan llega a casa, Songul se queja de Alil. Alil me regañó delante de los sirvientes. Él dice que estamos experimentando esto porque permitiste que se quedaran. Zeynep habla de lo que pasó con Selma. Cuenta cómo el hombre lo atacó. Dice que lo arrastró hasta el fondo del acantilado. Luego resbalé y caí. Cuando pensé, el hombre se alejó. Si Alil no hubiera venido y lo hubiera salvado. Dice que no tuve ninguna posibilidad de vivir. Selma estaba muy asustada. Nos dieron limosna. Dice, déjame besarte. Luego la deja. Pusieron en una caja los elementos que utilizaron para el discurso. Zeynep se encuentra con Alil en las escaleras. Alil dice que lo solucionaremos mañana por la mañana. Zeynep dice que de ninguna manera. Dice que te dije lo valiosos que son. Si sé que está cerrado, estaré tranquilo. Alil, entonces confías en mí. Pero no confías en la gente de casa, ¿verdad? Zeynep dice que sí. Alil dice que voy a bajar con la llave. Tan pronto como entras al almacén, te dice sal, sal, sal. Pregunta qué pasó, Alil dice que hay una serpiente. Alil dice, ¿es esto una serpiente? Hay un arco en el suelo. Él pregunta, ¿no trabajaste en el campo? No es extraño que tengas miedo de las serpientes. Zeynep dice que pensé que lo había pisoteado, de lo contrario, no tuve miedo. Alil dice que me gustaría escuchar tus heroicas historias, pero tengo que dormir. Zeynep dice que es tarde, te mantuve ocupada también. Kanan, por otro lado, va a su habitación bajo la influencia de la llamada telefónica de Songul. Se puso pálido. Asu dice, hija mía, pase lo que pase, por favor haz feliz a la señora Songul. Su voz interior dice que esta loca quiere matar a toda la familia Aslan. Gulan dice que quiere hablar con Alil. Gulce Mavi vestía camisón. Yusuf dice que eres muy hermosa. Soñé mucho con amarte y poder tocarte. Te quiero mucho con todo. Mi corazón dice que es tuyo. Soy consciente de que me preocupo por ti, Gulan Alil, como si me preocupara un niño pequeño. Pero no puedo evitarlo. Pasamos por cosas muy difíciles.
Gulan, tomé una decisión por mí mismo. Dice que me concentraré en mi vida. Él dice que no interferiré en tu vida. Puedo verte por dentro y por fuera. Puedo ver las emociones y las tormentas que estás experimentando. Esa persona no es Zeynep. Esa chica no es buena para ti. Dice, yo también quiero que seas feliz con alguien. Dice que no puede suceder de esta manera. A Alin le cuesta digerir lo que escucha. Gulan dice que es tarde, que tengo que irme a la cama. Alil está muy incómodo porque lo atraparán. Akan se enteró de que Feria es hermana de Gulce. Aunque no lo saben, se aman como hermanos, dice. Pregunta qué pasaría si no fueran hermanos. Akan llama a su padre. Dice que la madre y la hermana de Gulce están muertas y que sus tumbas están una al lado de la otra. Entonces su padre dice que mate a Gulce. Entonces, dice, aparecerá su padre. Akan es una joven casada. Pregunta por qué debería cargar con la culpa de su padre. Alil recuerda a Zeynep por un lado y las palabras de su hermana por el otro. Eren llega a Alil con muchas cartas y documentos de su lugar de trabajo. Ha llegado un cuaderno de notas de su padre. Dice que lo envió con un amigo que salió de prisión. Alil abraza el cuaderno y rompe a llorar. Lo abre y comienza a leer. Es muy difícil vivir con el estigma del robo. Dice que estoy muy cansado. Dice que si alguien pierde algo, lo primero que mira es a mí. Él dice, ya que estoy experimentando estas cosas aquí, Dios sabe por lo que estás pasando. Cuando salga de aquí, demostraré mi inocencia. Él te dice que no quiero llevar una vida contaminada. Alil, sosteniendo la cinta de la infancia de Zeynep, dice, tú no eres solo esa chica. También dice, tú eres la chica que echó a mi mamá y a mi papá a patadas. Mientras tanto, Zeynep le trae café. Alil dice que no lo quiere. Zeynep está sorprendida por el desorden que hay en la habitación. Akan piensa en cómo matar a Gulce. Su padre llama. Dice que si no lo matas, vendré y mataré a toda la familia. Él dice que tú eliges lo que sucederá. Mientras Eren está en el jardín, Selma se le acerca. Dice que salgamos juntos. Selma dice que yo lo arreglaré. Y añade, te llamaré. Akan llega a Gulce. Alil sale de la mansión angustiado. Recuerda lo que le pasó a su madre. Alil piensa tanto en sus experiencias como en lo que escribió su padre. Alil llega a la tumba de sus padres. Él ora. Entonces tiene problemas con ellos. Dice que los extraña mucho. Luego les pide disculpas. Te traicioné. Dice que dejé que se hiciera cargo de mí. Cometí un gran error. Él dice, donde tú viniste a la derrota, yo me derroté a mí mismo. Él dice, te prometo que nunca olvidaré lo que experimentaste o lo que ya no pudiste experimentar. Alil mirará la cinta de seda que Zeynep le regaló cuando era pequeño. Él dice, pensé que la primera letra del nombre de Zeynep era N. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.